Con el propósito de que conozcan la función que desempeñan las Fuerzas Armadas antes, durante y después del proceso electoral, como garante de la Constitución de la República, autoridades militares se reunieron con representantes de partidos en contienda que participan en los comicios electorales generales 2021. La primera en ser recibida fue la representación del Partido Anticorrupción, con quienes conversaron y despejaron dudas referente al papel que cumplen las Fuerzas Armadas en esta misión constitucional. Como Partido Anticorrupción de Honduras, agradecemos a las Fuerzas Armadas por tomar a bien darnos esta información y realmente pues llena nuestras expectativas. Nos vamos pues confiados en que como institución son garante de lo que es la democracia. La candidata a la presidencia del Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro de Celaya, en reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto General de División, Tito Livio Moreno Cuello, de manera virtual, de igual manera conoció el marco legal y la logística utilizada por las Fuerzas Armadas de Honduras en el proceso de elecciones generales. Las autoridades de la institución militar se reunieron también con el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, quien fue acompañado por el abogado Juan Carlos García en esta importante visita al cuartel general de las Fuerzas Armadas. Siento muy satisfecho de estar aquí hoy, de venir a oír a la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, estar en este diálogo para ver de cara a las elecciones del 28 de noviembre, que tengamos unas elecciones en paz, tranquilidad, que sea una fiesta cívica para todos los hondureños, que se respete el voto de cada uno de los hondureños, democracia y libertad, eso es lo que queremos en Honduras, eso es lo que deseamos para todos, oportunidades de trabajo, generar oportunidades de trabajo, ayudarle a la gente, salud, educación, poder ver hacia el futuro de Honduras, lo grande de Honduras, lo que Honduras necesita siempre para poder salir adelante y hacerla aún mucho más grande. Siguiendo con el cronograma establecido, el candidato presidenciable Yanni Rosenthal Hidalgo, candidato por el Partido Liberal, también se informó sobre la planificación para la custodia, transporte y vigilancia de las maletas electorales en todo el territorio nacional. Ha sido una reunión muy informativa. Estamos satisfechos con la forma en que las Fuerzas Armadas están desempeñando la misión de llevar a cabo y apoyar el proceso electoral. Nos han explicado claramente cómo la van a desarrollar y estamos satisfechos con la información que nos han dado. El Partido Independiente Nueva Ruta de Honduras, encabezado por su candidato Edras Amado López, también sostuvieron una reunión con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas con el fin de dar a conocer su misión constitucional en los procesos democráticos. Ha sido muy ilustrativa, nos hemos dado cuenta de todo el operativo que tienen preparado para las elecciones del 28 de noviembre y queremos felicitarlos por toda la logística que está lista para garantizar la entrega de los materiales durante el proceso y luego del proceso electoral conducir y traer esos materiales a las bodegas del Consejo Nacional Electoral. Y les deseamos el mejor de los éxitos en este operativo democrático para el 28 de noviembre. Los representantes del partido Todos Somos Honduras con su candidato presidencial Marlon Escoto Valerio asistieron a la cita y se dieron cuenta de la función principal que desempeña la institución militar en el proceso electoral. Estamos complacidos del encuentro. Estimamos y le damos muchísimo valor a este ejercicio que permite que todas las entidades políticas tengan la certeza que el papel correspondiente a las Fuerzas Armadas en el proceso electoral está asegurado. Las Fuerzas Armadas reitera su compromiso de garantizar la seguridad y transparencia en las elecciones generales, que para la institución militar es la oportunidad de consolidar la democracia. Fuerzas Armadas de Honduras, en ese marco de poder armonizar y transparentar todas nuestras actuaciones, estamos en una serie de reuniones con los actores que van a participar en el proceso electoral, de manera tal que ellos puedan conocer cuál es nuestra misión, cuáles son las tareas que tenemos que cumplir
y con el profesionalismo en ley y transparencia que Fuerzas Armadas siempre ha hecho su trabajo, volverlo a hacer, que ellos tengan de primera mano toda esta información para que puedan sentir el respaldo institucional, el profesionalismo de los hombres y mujeres que conforman Fuerzas Armadas de Honduras y que este proceso electoral sea en ley, transparente, libre y que sea el ciudadano hondureño ejercer su derecho a elegir y ser electo con las libertades que nuestra Constitución establece, con los derechos que nuestra Constitución establece y con el respaldo de una institución que es del pueblo hondureño, que nace del corazón hondureño, que se mantiene en el corazón del pueblo hondureño y se mantendrá ahí porque es una institución que venimos del pueblo y estamos para servir al pueblo. Durante la próxima semana se espera la visita de los demás candidatos a la presidencia a las autoridades militares. Con cámara de Olvin Oliva, informó para Proyecciones Militares Heidi Flores.